vela al aroma de pumpkin. No van a creer lo que me pasó. Vamos, que también todo está listo. Did you say Mary? Hi friends, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos a 7 de agosto, es un miércoles. Voy llegando a la casa de mi hermana porque hoy es el cumpleaños de mi mamá. Yeah. Es temprano. Mande. Algo. Es temprano porque vamos a hacer desayuno para ella. Pero mi voz no es mi voz de la mañana. Ando media ronca, así amanecí. No me ha dolido, pero sí siento algo ahí, como que traigo algo ahí y me ha hecho ronca. Pero llegamos, vamos a sacar las cosas y vamos a empezar a cocinar porque había mucho tráfico y ya es medio tardecito. No es tardecito, es pronto, pero tarde para empezar a hacer el almuerzo. Vámonos, Manny. Ok. Estamos haciendo la comida y compré estas papas, las estoy haciendo en el air fryer. Pan, vamos a hacer pancakes y hasta el bacon y traje unos cerámicos. Oh, también traje jugo de este, su favorito de Miranda, y un pastel. Y mi hermana va a hacer huevos y cafecito. ¿Qué más hay? Sausage. Oh, sí, yo iba a traer, pero no sabía cómo de cuál. Uy, y huevos. Yeah. Yummy. Estas son mimosas. Oh, you're gonna make some? Ahí están abajo. Ahí está, es a bag of carrots. Ajá. Hoy también vamos a hacer mimosas. Yo no sabía eso. Surprise. Con este. Yummy. ¿Y jugo? Jugo de manzana, de naranja. Oh, yeah. The microwave? Oh. Ya está la comida. Ya tenemos todo aquí. El huevito. Estoy tostando el pan. Aquí está la comida. Y llegó mi mamá. Vamos a decirle surprise, aunque ya sabe que estamos aquí, ¿verdad? Pero hay que hacerla de emoción para Manny. Manny, ven. Ven. Ven aquí. Hola, mamá. Hola, Tommy. ¿Cómo estás? I saw your arm. Spider-Man.
¡Es pura espuma! Yes. ¿Y todo? ¿Hasta arriba? Yeah, you don't have to, pero si quieres, sí. Pues, ¿tú qué quieres? Así, ya. Yeah. Like this one, yeah. Ya ves la de mi mamá. Mi mamá. ¿Estás impuesta a la que ya está? Digo, Marín, que nosotros compramos el que ya está hecho. Okay. Okay. Mira, traes pastel. Ah, ¿quién me lo puso? Uh-oh. Vamos a ir a Ulta y a lo de ahí nos vamos a TJ Maxx. Traigo a Manny en el carrito para que me deje comprar en Ulta porque ahí no hay carritos. Oh, open the door, honey. Yes. Open. Thank you. Mary, thank you. You're supposed to hold it. Door for me. Oh, look me. Estoy buscando un concealer y me recomendaron este. Este es el otro que me recomendaron. Nomás que el color pues no voy a saber, pero voy a agarrar este. No lo quiero tan blanco. Rose Ivory. Voy a llevar este a ver qué tal. Es la que uso yo. Ahorita es la que traigo, pero me recomendaron esta. Voy a ver este Light Beige. Light Beige número 118. Esta marca es muy conocida para cuidado de piel. Y agarré tamaños pequeños. Uno para los ojos. Y este es un serum para debajo de la crema del día o de noche. Está toda la marca. Ah, sí, yo necesito algo con esto.
hydrolic acid. Ayuda para las arrugas. Solo $9.90. Ya estamos aquí en la TJ Maxx y vine por esto y sí lo encontré. Lo único que yo quiero es sugar free. Este creo que no es sugar free, pero todos me los llevo. Pumpkin slice. Aquí hay más. Martha Stewart. Fun Love. Pumpkin pie. Uno dice que sea sugar free. Mary, move Manny out of the way. Oh, este sí es sugar free. Voy a llevar este. Thank you. Ando buscando. Esta de calabaza. $10. That smells so good. Yes. What is that? Pumpkin. Oh. No? Ooh. You don't like so it? Much. This one smells good. Esta marca también me gusta. $7.99. Esta moeda huele muy rico. Esperé que dure mucho tiempo. Tienen mucho tiradero, muchas cajas por llenar. Ni se puede comprar. Está bonita. $7.99. Me gusta. Ya se ven cosas bonitas, pero no alcanzo. Está lleno de cosas. No alcancé a agarrar unas pumpkins, unas calabazas que estaban allá. A la casa, ya comí porque ya me estaba dando hambre y hice la cena rapidito. Hice poquito que hacer. Ayer me tocaba lavar la ropa y no la lavé, así es que hoy la estoy lavando. Y el quehacer de hoy, de mi rutina de hoy, que eran los baños, los voy a estar haciendo mañana. Voy atrasada, pero por eso dejo el sábado y el domingo sin hacer nada para hacerlo esos días si me retraso. Voy a estarles mostrando las cosas que compré en TJ Maxx y lo que compré en Ulta. Vamos a ver. En TJ Maxx iba más para buscar cosas de otoño y más en especial las syrups de las mieles de café de sabor pumpkin. Porque aunque es bien pronto, no hay cuando ya es la temporada. Oh my god, estoy viendo. Esta cuesta $5 y no tiene azúcar. Es de Martha Stewart Pumpkin Spice. Y este es de $7.50. Yo pensé que todos eran el mismo precio, pero es Pumpkin Pie. Esta sí tiene azúcar. Y es de la marca Tarani, que es muy popular. Yo creo por eso. Oh, well. Pues los voy a guardar estos aquí en esta oficina. Y hasta cuando ya esté lista de decorar y cambiarme a esta temporada, que mediados de septiembre, lo saco para afuera a la cocina. La otra cosa de otoño que no debe de faltar en mi casa es una vela al aroma de pumpkin, de calabaza. Este es de Pumpkin Pie. Este cuesta $10, huele hermoso y tiene la mecha esta de madera que hace como ruidito de madera cuando está quemando la madera. Y me encantó el envase, el color. Creo que voy a ir con colores naranjas, café, en este otoño. Y me encanta cómo huele. Miren qué hermosa calabaza me encontré. Es como de madera. Pero me encantó, me salió $8. Es
cafecita, como rústica. No sé, me encantó cuando la miré. No tenían mucho, pero esto fue lo que encontré y me encantó. Se ve un poco oscuro. Cuando estaba en la línea, encontré este. Es un aromatizante de cuarto, un room spray. Y es aroma pumpkin pie. Me encanta. Hay gente que no les gusta este olor, pero a mí me encanta el olor. Me encanta la comida, las bebidas. Y este costó $4.99. I can't wait. ¡Oh, my God! ¡Qué rico! También ahí encontré... Estos son bath bombs. Son bolas... ¿de qué serán? Es para el baño. Se ponen en la tina. Y como ahora tengo tina, voy a estar utilizándolas. Hacen burbujitas. Hacen que la agua cambie de color y huela riquísimo. Encontré también este. Es nomás por el envase, por el empaque, que se ve que es de Halloween, del Día de las Brujas, pero pues nada que ver. Este es de vainilla, este es de pumpkin pie, calabaza, este es de almendra dulce, esta es de naranja, de manzana y de lavender, lavanda. So, nada que ver, es nomás el empaque que se ve así, pero están hermosas. No sé si las quiera todas para mí o regalar. Estas son unas pinzas que encontré ahí en lo que estaba esperando en la línea. Son unos fantasmas color rosita y son unas pinzas para agarrar la comida. Estos van a ser regalo. Me costaron dos por $4. Este es un ácido, se llama Hyaluronic. Y es de esta marca Core RX, que es la que yo uso. Uso los parches y también uso el serum. En TJ Maxx por $16.99. Esto ayuda mucho para las arrugas y para la hidratación de la piel. Eso fue todo de TJ Maxx. Y luego me fui a la Ulta. Tenía una tarjeta de regalo que me había dado en mi cumpleaños y apenas la utilicé. Compré muchas cositas. Me dieron esta gratis de la marca Chanel. Es una crema. Ahí les mostré casi todo lo que había agarrado, pero esta es la marca The Ordinary. Ahí está. No se está enfocando porque es en mi escritorio es espejo. Pero esta es la marca The Ordinary. Y agarré uno que es un serum. Es multi-peptides y eso también ayuda al envejecimiento, a la piel, a la elasticidad de la piel. Y esta es para los ojos, para los círculos oscuros o hinchados. Les dejo el enlace abajito. Déjenme ver si quieren ver los precios. $19.90. Este. Y $9.20, el de los ojos. Ya luego de maquillaje, agarré un concealer para cubrir los círculos de abajo de los ojos. O para aclarecerlos. Este es de la marca ELF. Y este me salió a $7. Y según es muy hidratante, así es que si tienes arruguitas abajo de los ojos, según no se hace feo. So, quién sabe, vamos a ver. Este es, voy a tratar dos maquillajes. Uno es de L'Oreal, es el Infallible, y agarré el color número 415. Y este es el Maybelline, es el de dura según 30 horas, y agarré el número 118. Este es el Superstay Activewear. Según los dos son, no deja como mate, deja como la piel un poquito brillosa, que es lo que a mí me gusta. Pero este de L'Oreal, este, me salió a $16.99 y este me salió a $13.99. Voy a tratar los dos y yo les digo cuál me gustó, pero todos los voy a dejar el enlace abajito. Y fue todo de Ulta y de TJ Maxx. Las cosas de otoño las voy a estar dejando aquí.
Actually, aquí en esta, donde les hago el unboxing, voy a dejar mi oficina. Y en el otro cuarto, el que antes era de Miranda, ese lo voy a dejar como storage. Como más como cosas de Navidad, cosas de diferentes decoraciones. Y eso lo voy a dejar ahí. Es como mi otra oficina. Tengo tres. Pero está como organizado, donde si alguien llega a quedarse, lo puedo quitar y a guardar y a luego volverlo a sacar. Pero vamos a guardar mis cositas que compré de belleza, de maquillaje, porque esas sí las puedo guardar donde van. Estado haciendo un jugo verde en las noches, dizque para bajar la lonja. No sé, pero me da huevo nada hacerlo. Solo que pensé, tengo este envase. No sé si es de Temu o de Amazon, pero voy a estar poniendo aquí los ingredientes para 6 días, para 6 licuados. Y así nomás lo agarro y lo pongo en mi Nutribullet y ya listo. Y son solamente 3 ingredientes. Es perejil, son 50 gramos de perejil, 15 gramos de pepino y medio limón. Creo que es todo, ahorita lo chequeo otra vez. Solo que voy a estar es picando los limones a la mitad y poniendo uno en cada compartimento, en cada lugar. Sí. Y luego el perejil también voy a poner 15 gramos, que es bien poquito. Miren. Esto es 15 gramos. Así es que lo voy a medir y lo voy a estar poniendo así. Y luego el pepino arriba. Do you want the mini or the $30? The 30. Okay, I this is free sample. Oh. For you? Well, I can get the sample for you. You'll get 2 of them. You like it? Yeah. And I earned $7 and it's still the same price. And then you give me a link and then you'll la puedo compartir. Mommy! No. The link will be my TikTok account, and then they go. And you don't like that. Mom. Yeah. Mommy. Copy and paste. Mom. Cover. And from Target. There's probably a link for the product, though, not for your TikTok. Okay. Okay. You hear that, Mom? Okay. Son 50 gramos de pepino. Ahorita les muestro cuántos son 50 gramos. Más o menos. Esto, exactamente. 50 gramos es esto de pepino. 15 de perejil, 15 gramos, que es como esto de perejil. Por si no tienen pesadera. Y 15, por si no tienen una pesa donde puedan pesar la comida, es más o menos así. Y 15 gramos de jengibre fresco. Ahorita les muestro cuánto es 15. ¿Qué
Esto es 15 gramos de jengibre fresco. Nomás que le quito la cáscara. Eso es lo que voy a estar haciendo, poniendo el pepino y poniendo el jengibre en cada cajita. Me faltó perejil para un día, pero ya sí, ya siquiera ya sé y voy a la tienda y compro. Y ya me quedó aquí preparado para cada día. Que creo que esto va a funcionar mucho mejor. Y así lo ponemos en la hielera y está listo. Yo les digo si se me quita la lonja o no. Hi friends, bienvenidos a otro día de este vlog. Hoy estamos a lunes 12 de agosto. Disculpen mi voz porque estoy roca, pero no van a creer lo que me pasó. No van a creer lo que me pasó. Llegó el maldito virus otra vez a mi vida después de 3 años. Me pegó. La última vez que les grabé en este mismo vlog, yo ya me oía ronca. Pues esa noche pasó todo. Ya esa noche yo ya no me sentía bien. Me fui a dormir y desperté peor. Así duré 3-4 días. Pero ahora es lunes y dije ya. Ya basta, ya descansé, ya me siento bien. Nomás fue como un día y una noche que fue fatal. Me acuerdo de hace 3 años que acababa de nacer Manny. Yo todavía estaba en cuarentena de haber tenido a mi bebé. Y me enfermé y era lo mismo. Pero esta vez nomás duró bien poquito. Pero ya, me siento mejor. Y si oyen ese ruido, es Miranda que anda recogiendo los trastes. Esos tres... Mande. Ok. Esos tres... Ok. Esos 3-4 días, la casa se hizo un desastre. Miranda y el señor Pérez me ayudaron muchísimo, pero no es lo mismo. Huelo así... ajo. No huelo, perdí el olfato, no me sabe la comida... Pero como que hoy amanecí un poquitito mejor de eso. Y así es que es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a recoger la casa, a lavar trastes, lavar ropa, lavar cobijas. Porque todo eso donde estaba yo acostada por 3-4 días. A lavar los baños, todo el día de ahora. Así es que vamos a empezar. Acompáñenme en este día. Se me anda queriendo esponjar el pelo. Creo que nunca me lo había dejado así chino, pero ahora no me lo iba a alisar. Pero tenía ganas de no traerlo para arriba, porque todos estos días traje el pelo para arriba. Pero anyway, estoy lavando y creo, me llegaron algunos paquetes y creo que esto lo necesito para lavar. No es nada interesante, pero sí. Son mis toallitas de para secar la ropa y como les digo estoy lavando y secando a todo lo que da, cobijas, ropa, todo. Ahorita abro una de Walmart. Estas las agarré, no sé si les comenté, en Sam's Club, pero si no las uso en la secadora, como que da toques, no es nomás por el olor, pero da toques. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo pude oler! ¡Wow! No, yo no creo que huela al 100, pero ya olí. ¡Yay! Hay unas cosas que todavía no huelo.
un update del cuarto de Manny. Manny se ha estado durmiendo aquí todas las noches, él solito, con su titi, su teta. Sí, ya la ve su ropa, su Manny la está poniendo donde va y sí sabe, me encanta. ¿Qué estás haciendo, Manny? ¿Has ponido tus socks? ¿Y tus chonis? ¿También tus chonis? ¿Dónde van tus chonis? Muy bien, Manny. Vamos a ponerlos en la cama. Okay. Y de aquí los agarras y los pones donde va. También su costume, me lavé. Pero it's primero hot. Tu ropa. What's hot? Si es hot, pues lo lavé y lo sequé. ¿Tus chonis? ¡My mask! También lavé tu máscara y olía yo con la boca. It's clean. Sí, es clean. ¿Más forever? ¿Tus chonis? Vamos a guardar tus chonis donde van. Sí, aquí hay muchos chonis. Oh, it's right here. Mira. Oh, I hay muchos chonis. This socks. Ok, las camisas. ¿Dónde van las camisas? Bien, tengo muchas camisas for you. Yeah. ¿Te gustan tus camisas? Yes. Oh, Ben, these are shirts. These are shirts. Otra camisa. Okay. Thanks. Hasta se pegó. Me llegaron más paquetes que no me había dado cuenta y los voy a abrir antes de seguir con los baños de acá. Creo que sé lo que es. Ok, esta es una mochila para el señor Peña. Fui al Sam's, a la Walmart, es de la Walmart, y la encontré, pero estaba como usada, no la compré. Nice. Y lo que necesitaba el señor Peña, que fue lo que me pidió, puede que tuviera este envase acá. Y así lo puedes sacar y lo podemos lavar. Esto también se lava, pero es mejor lavar esto y no la bolsa. Y me encanta, el tamaño está bien, el color me encanta porque el color de su compañía es rojo, blanco y negro, así es que está perfecta. Y luego una orden de Walmart y otra orden de ¿cómo se llama? De Amazon. Sí, esta es vitamina C en polvo de una planta que se llama acerola, creo que esta es la planta. Y viene de diferentes sabores. Yo agarré el de cherry, creo. Pero esto lo puede uno revolver en sus tés, en sus comidas, en sus jugos. Y tiene vitamina C. Tiene muchísima vitamina C. Déjame ver cuánta vitamina C tiene. 544 miligramos, 605% de lo que uno necesita al día. Es como increíble. Es una es algo orgánico que a veces uno no lo recibe en la comida y es más fácil revolverlo en la bebida. Esto también lo está esperando. Es para blanquear los dientes. ¿Se enfocó? Sí. Y según es para los dientes sensibles como los míos, porque yo he tratado como el Crest Strips, Smile, Samba, todos esos y no, se me hace como me duelen. Y ese según no, vamos a ver. Esto es lo que estamos esperando, no es nada del otro mundo, es un cable. Aquí en este escritorio, no sé si alcanzan a ver,
voy a estar poniendo mi MacBook y una televisión grande para estar editando acá arriba, porque a veces no quiero ir ahí abajo, estoy cocinando y puedo editar acá abajo y necesitaba este cable, un HDMI. Y este, ya lo han visto, es un cortinero para mi baño. El de los niños no le quedó, pero el día que les estaba grabando ese video, usé el del baño de mis niños. El viejito, el que usaban antes. Y ahora pues le tuve que reemplazar porque muy pronto voy a tener visita y quiero que todos los baños estén listos. Pero ya lo vieron, no se los voy a mostrar, ahorita lo voy a poner también. Ando sudando la gota gorda. Me tuve que agarrar el pelo porque ya no aguantaba el pelero. Pero no sé si es porque apenas estoy saliendo de la enfermedad o qué, pero... Porque no siento que haga calor acá dentro, está el aire acondicionado. Pero yo ando sudando. También traigo el maquillaje que compré en Ulta. Uno de ellos, no sé cuál. Pero me encantó. Es un poquito más blanco de lo que debería de ser. Pero no me puse bronceador. Pero siento que cuando al ponerme bronceador ya se va a ver mejor. Y me puse el nuevo concealer. Aquí se los dejo. Al nuevo concealer que compré. Y me encanta porque siento que estoy sudando. Y no se ha hecho rayas. Me encanta. Me encanta el brillo que da. I love it. ¿Y $7? ¿$8? Perfect. Ok, vamos a seguir limpiando. My friends, terminé de lavar todo, ropa, cobijas, todo. Lavé todos los baños excepto los dos viejitos que los desinfecté, pero no los lavé. Saqué la basura y les eché Lysol, pero no los lavé. Y era uno de ellos era el que yo estaba usando. Así es que ese me voy a asegurar de mañana hacerlo. Pero ya está todo limpio. Todo, no lo puedo creer. Estaba haciendo la cena, nomás que me vine al baño, acá a mi cuarto, para ver qué maquillaje estaba usando, porque en la mañana no les pude decir, no me acuerdo cuál de los dos que había comprado. Es que me siento como seca, pero no creo que es el maquillaje, es de que me descuidé estos últimos cuatro días que estuve en cama. Y no me hice mi cuidado de piel. Me encanta cómo está mi maquillaje. Hoy no salí, estuve todo el día en la casa, pero sudé. Y me encantó. Es este. Es el L'Oreal Infallible. Y estoy usando el color 415. Pensé que era clarito, pero creo que sí me gusta. No sé, si se ve un poco clarito. Mi piel con mi pecho. Pero como les dije, no usé bronzer. Cuando uso bronzer, pues me pongo un poquito más de color. Y este, ELF. Fue el que usé, el ELF. Y se llama Hydrating Camel Concealer. Abajo de los ojos y no hay arrugas. Para nada. Nada de arrugas. Así que, o que se ponga seco. Este me encantó. Porque el tape, el Tarte Tape, ese sí me dejaba seco. Y eso que está carito y ese no. Este es el otro que compré, pero este no lo he probado. Incluso quise revolverlos hoy, pero por el color, pero dije no, lo estoy testing, estoy viendo cuál me va a gustar. Quiero tratarlos individualmente. Pero este fue el que me puse, que está como rosita. Y este es el otro de Maybelline, está más cafecito. A ver si me gusta. Yo les digo. Y ahorita me rocié con un poquito de Alba Serum. Tiene como un aceitito y deja la piel muy bonita. I love it. Como les digo, ya merito terminó la cena. No sé si les conté, pero ya terminé el quehacer. La cena ya merito. Ayer fue domingo y me tocaba a regar mis plantitas y no las regué. Y ahora sí ya van como 4 o 5 días que no llueve. Así que vamos a regarlas. Remember chicken, my girl, baby? Mm-hmm. Remember my dear chicken, my baby? Yeah. My baby's girl? There's no baby.
Ese es cilantro, mami. Es el nuevo que plantamos, más que Manny le echó mucha agua. Uy, mira, mijito, mates. ¿Pero dónde están las flores? ¿Dónde están las flores? Oh, no. No hay flores. Oh, that one? Ah, sí, allá. Uy, oh, están los tomates chiquitos. Oh, my gosh. Oh. Aquí, mira. Este es un jitomate chiquito. Okay. Este, mira. No, mira, el jitomate. Pero esta grandotota está creciendo bien grandote y no está saliéndole. Mis cebollas están todas tiradas. Estos yo creo que ya no. Chile. Ya no se dieron. Mira, un chile. Ese ya, ya comí uno de estos. ¡Oh, ahí está el amarillo, mira! No, es que aquí no le escala mucho el sol. Yo pienso que por eso. Solamente en la mañana un ratito. No, sí, glass. Bueno, pues yo ya lo intenté. Voy a regarle poquito por si quieren no, agua. ¡Hey! ¡Aquí se lo comieron! No. ¿Verdad que sí? Yeah. Un animal se los comió. Aquí estaban tres ringleras, mira. El melón estaba aquí y acá estaba otro melón. Se los comieron. Mom, I drank all the melons. I'm sleepy. Estas tenían muchos chiles. Sleepy. ¡Mira los chiles, Miranda! ¡Oh, es! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Mira los chiles! ¡Oh, so cute! Wait, I want to see it. Estoy bien cansada, friends. Creo que me esforcé de más después de estar en cama 3-4 días. Pero les quería mostrar. Hi, Gorge. Hello. ¿Ya estás a dormir? Sí. Buenas noches. ¿Qué es eso? Hoy empezamos rutina de dormirse temprano porque para la otra próxima semana empieza a la escuela. ¿Qué es eso? Strips, whining strips. So, antes de terminar mi día, quiero, antes de quitar el maquillaje, quiero intentar estas y les quería mostrar. No sé si vaya a funcionar porque no sé si vaya a tener la misma luz. perdón, pero les quería mostrar mis dientes antes de usar el tratamiento y después. Y aquí les muestro el antes y el después. También les muestro la números de días o semanas que pasen y cuántos he usado, porque no lo pienso usar diario, a lo mejor un día sí, un día no. Dice que debe de uno, no dice que debe lavarse las manos, los dientes antes, dice que después, pero yo como acabo de cenar, me los lavé primero, y ahorita me voy a poner, estas son el más largo va arriba y el más corto va abajo. Y dice que 30 minutos me voy a ir a ver la tele. O a quitar maquillaje, a ver qué hago. Y así. Igual. Si han usado los de Crest, son igual. Ah, sí, dijo que los secáramos. Yo no lo sé qué. Ok. Me quedan 30 minutos. Mientras me quito el maquillaje.